con la intención de generar y hacer atractivo a los desarrolladores, además de mejorar las condiciones de vida e infraestructura, ya se inició con el proceso para la actualización y aprobación del Programa de Desarrollo Urbano, PDU, de Puerto Aventuras. Al respecto, la titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de Solidaridad, Rocío Beltrán Sánchez, comentó que desde hace más de un mes, cuando se instaló en sesión de Cabildo el Consejo Municipal, se iniciaron los trabajos en la materia mismos, que además contarán con la participación de empresarios locales. Hace aproximadamente un mes y cachito se instaló el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y ahí en esa primera sesión se llevó a cabo precisamente en la instalación del Consejo se llevó a cabo pues ahora sí el inicio del proceso, el procedimiento para ahora sí actualizar y aprobar el PDU de Puerto Aventuras. ¿Qué se está buscando para esta alcaldía que está creciendo? Vaya, es la que bueno, mayor pues, desarrollo. Precisamente, obviamente, todos estamos en el interés de las densidades, de las zonificaciones, usos de suelo, pues obviamente a efecto de que Puerto Aventuras como alcaldía pues tenga una proyección más grande, así como se pretende con Solidaridad, ¿no? ¿Va a ser desarrollo hacia la zona continental o también están abarcando una parte de la zona costera? No, pues, no, bueno, zona costera no, zona, más que nada es zona continental, digo, realmente, pues todo Puerto Aventuras, todo lo que sea Puerto Aventuras, pues es lo que va a abarcar. ¿Ese polígono que abarca también Xpujá? No, Xpujá no entra dentro de Puerto Aventuras. ¿Pasa exclusivamente para...? Así es. ¿Hay proyectos en puerta para esta alcaldía? ¿Proyectos? ¿Desarrollos? Bueno, pues obviamente al momento en que tú vayas a actualizar el PDU y evidentemente establezcas más densidades, pues efectivamente todos los desarrolladores también va a ser muy atractivo, ¿no? Para efecto de que puedan establecer ahí también nuevas desarrollos, sí, claro. ¿En el documento y este proyecto participarán los empresarios? Cuando se instaló el Consejo Municipal, evidentemente nosotros somos 25 miembros, no solamente está conformado por autoridades municipales, sino también está conformado por grupos tales como ADESI, como la AMPI, que pues, ustedes bien saben que son empresarios. Con imágenes y edición de Angie Solares para Notivisión, Edgar Olivares.